Va Caniggia, va para Palermo. Boca busca el segundo para Caniggia. ¡Está! Lo trabó justito Plaza, le mandó la pelota al córner. La gente aplaude porque es una buena de Boca y es una buena de Caniggia. Acaba a buscar la descarga de Palermo, le traba justo el remate del jugador de Salta, se va al córner. Para Silva, llegó Silva. ¡Gol! ¡De Vélez! Minutos, llegó Silva. Vélez 1, San Martín de San Juan 0. Otra vez aprovecha el espacio que le ofrece sobre la izquierda San Martín de San Juan a Vélez y el equipo de Tocali toca con libertad y busca la cabeza de Silva. Pero veamos, ¿dónde rebota la pelota? ¿La toca el uruguayo o la toca Plaza? El balón termina dando en el hombro del número 4 de San Martín. Es gol en contra del equipo de TT. Gana Vélez en Liniers 1-0. Acá la va a buscar Satanás. ¡Paez! Se lo perdió Mariano Martínez, que con solo soplar estaba el empate y se salvaba del descenso Olimpo. Termina. Señoras y señores, pide la pelota Pelsota, ha ganado Estudiantes y ha decretado el descenso de Olimpo. Ganó Estudiantes de La Plata con goles de Luguercio y Maggiolo. Paez para Olimpo, expulsado Ulloa en el primer tiempo. Correctísimo el arbitraje del señor Pelsota. Ganó el pincha 2-1. Olimpo acompaña a San Martín de San Juan al descenso. Collado anuncia que ha ganado Lanús 3-2. Dos goles del Pepe Sal, el goleador del campeonato con 13. Uno de Firulete Lagos. Daniel Vega y Serrano para San Martín de Tucumán. El equipo tucumano desciende al Nacional B. La figura fue el Pepe San. La tristeza de la gente del Santo. A ver si Central lo gana esta. Esta es la última. Es Gómez. No hay más tiempo, señoras y señores. Final del partido. Atlético Tucumán 2. Rosario Central 2. La cosa está 0-0. El centro que viene la iba rechazando hacia adentro Rusito José González cuando buscaba a Martínez. Tiro de meta. La pelota llega. Los de Mandillú están fuera del área cuando sale el remate de Alvarenga y entran a la carrera. Se produce el despeje. A ver qué hace el Pipa. Pasó Higuaín, no la larga Higuaín, sigue Higuaín, centro de Higuaín al área. Se viene el negro Martínez, pega el negro, le pegó el negro. ¡Gol! ¡Gol! De Chicago, le pegó el negro, para mí rebotó en red y se metió en el segundo palo. Se lo damos al negro. Chicago 1 y Newell's Boys 1. Martínez se venían quejando y como siempre se quejan de los árbitros, justificando los errores que cometen con los árbitros. Es bueno, cuando los árbitros le contestamos no les gusta. ¿Cómo le pasa a ustedes los periodistas? Cuando les contestamos a los periodistas tampoco les gusta.
Es hora de que los árbitros también empecemos a hablar un poquito y nos callemos menos la boca para eso, no darle tanta letra. Pero por eso yo te vengo a preguntar. Por eso cuando un jugador se queja y dice no, porque el árbitro nos cobró, yo le estaba explicando un montón de situaciones y lo único que hice fue advertirle eso. Y como enseguida en caliente le ponen el fierrito para que el jugador diga cualquier cosa, entonces le fue diciendo que no se quejara de los árbitros. Bueno, ¿ahora qué te pidió puntualmente, Martínez? ¿Qué te pidió? No, las jugadas con Delorte, pero Delorte es un jugador que comete infracciones cada vez que la pelota le va a ir tomando al adversario desde la, por la espalda. Cocu de cabeza adelantaba a los locales. Era el segundo gol del holandés en el día de hoy. Con Raúl y llega en abanico. Raúl, gol. Gol del Real. Apareció Raúl a los 9. Real 1, Extremadura 0. El gol del Raúl. Se le escapó la pelota al Mono. Ahí va Sidor. Zafó la marca. Dos quedaron en el camino. El toque de Sánchez, demasiado corta esa pelota, no fue buena. Otra vez para Sidor, el segundo. ¡Sidor! ¡Gol! El Real busca el tercero. Ahí va Raúl, levanta. ¡Raúl! ¡Gol! ¡Gol! Ahí irá la zurda del croata. ¡Zucker! ¡Gol! De Zucker a los 44-30. Bingo para el Real 5, Extremadura 0. No ha sido la jornada del Mono. Fernando Navarro Montoya salió a los pies de Figo en este otro caso. El Barcelona se adelantó en el minuto 17, cuando el Tenerife parecía defensivamente más consistente y ordenado. Figo envió el pase que concluyó con el remate de Cocu. En su segunda incursión por su banda, el portugués tuvo una participación decisiva. Mira.
está esperando Denis. Esto que viene dentro del Rolfi, viene Denis, Denis a colocar. Contragolazo, apareció el goleador, recién lo nombraba, pero estaba en sintonía. Pero viste cómo son los goleadores, ¿no? No la tocan, pero cuando la tocan, te la mandan a guardar. Apareció Denis, el goleador del campeonato. Gana Independiente 2-0 y parece que la cosa viene para goleada.